esto es como un día de aventurarnos, porque un día puede ser bueno, un día puede ser malo, o Dios sabe qué nos puede pasar. Entonces le pido a mi Dios todos los días, a la Virgen Santísima y a mi hermano Regorito, que yo le tengo mucha fe a él, que él es mi santito. En el Coliseo, donde es el ceviche que venden aquí, por lo general es como se da cuenta, la gente pasa abundantemente todo en la mañana. El ceviche consiste en el juguito del ceviche, se le pone los chochitos, luego tengo tres variedades de servicio, tengo el cuero, las orejas, el pollo, ya mi amor bello. Mira que yo estoy pagando estos vagos. Ya. Ni un dólar. Pero el chancho tostado, los chochos pelados y que sea chifles de canguil, como quiera acompañar usted. Ese es el ceviche de chochos. Se le pregunta al cliente cómo desee, al gusto del cliente, o ya ves que quieren las tres cosas, o las dos cosas, oreja, cuero, cuero, pollo, y se le pone lo que pide el cliente. Chochos con cuero, siempre viviré. En esta mi bella tierra, que no hay otra sin igual. Comiendo chuchas con cuero, siempre viviré. En esta mi bella tierra, que no hay otra sin igual. Pero cuando yo recorro por las calles de Riobamba, caminando a la estación y a este parque abandonado, comiendo chuchas con cuero y admirando el Chimborazo, con mi linda riobambeña siempre, siempre viviré. Comiendo chuchas con cuero y admirando el Chimborazo, con mi linda riobambeña siempre, siempre viviré. Por lo que es sabroso y nutritivo los chochitos, ¿no? Que contiene muchas propiedades alimenticias para uno. Entonces he decidido sacar esta canción para que ya la gente dejemos de comer muchos alimentos grasosos. Entonces se llama Chochos con Cuero. Para el cliente se sienta bien, siempre hay que conversar, hay que hacerle sentir bien en el momento que sube, ¿no? Porque hay muchos clientes que verdaderamente se sienten aburridos cuando uno piensa que uno es bravo y tantas cosas en ese sentido. Entonces, no. Yo por lo general me gusta ser bastante curioso con la gente, preguntarles cómo están, cómo les va, qué han hecho. En el perímetro urbano, si uno se cobra del dólar nada más. Y ya, pues, saliendo de aquí de la ciudad, pues de afuera del perímetro, $1.25, $1.50, que es lo máximo que se puede comer, ¿no? Y con eso, pues, la gente está satisfecha, no tiene ningún inconveniente en ese sentido. Llevo el alma en mi tristeza, buscando entre las sombras va mi vida. Consuelo al dolor que tú dejaste, alivio al desamor que tú me diste. Consuelo al dolor que tú dejaste, alivio al desamor que tú me diste. Nosotros, como dúo, nos iniciamos el 29 de octubre de 1965 en Radio Central, aquí en la ciudad de Riobamba. Se formó el dúo Ayala Coronado, se bautizó con el nombre de Ayala Coronado. A los 3 meses de haber conformado el dúo, tuvimos la suerte y el privilegio de participar en un concurso de música ecuatoriana a nivel nacional en la ciudad de Quito, en el Coliseo Julio César Hidalgo. Y nos cupo la satisfacción de
ser los acreedores al primer lugar, ganamos el disco de oro, el codiciado disco de oro en aquella época. O sea, yo me inicié como a los 7 años, así. Por lo que el problema es que yo me iba al río Tomebamba, como yo vivía a pocas cuadras del río. Entonces, con mi finada mamá, que me... Nos íbamos los fines de semana, nos llevaba exclusivamente al río. Me quedaba dormido con el arrullo del río, pues no, que era chutera, chévere, y como que salía música. Entonces, ahí creo que nació todo. Mi finado papá también tiene una guitarrita vieja, y cogía la guitarra y para tocar un poco, que así nada más, haciendo sonar. Que tuve que entrar al Conservatorio de Cuenca. Estuve 5 años estudiando, pero me metí solo en violín, por lo que no, porque ahí no les gustaba que toquen en orquesta, que toquen peor en grupos de rock, chuta, porque ahí a uno le satanizaban, así como aquí también a uno le satanizan. Yo estudié en el Colegio Salesiano y crearon el coro del Colegio Salesiano, y entre los integrantes estaba elegido yo. Y cuando hacíamos el ensayo, el director del coro decía: algo distorsiona aquí, algo distorsiona. Iba escuchando de persona en persona y decía: yo que estaba distorsionando. Pues, de ahí andaba buscando trabajo en orquesta y los cuales me fui a parar con don Abel Viñán y los Demonios de Abel, que en la plaza de Dávalos ahí hay los Demonios de Abel hasta ahora en la orquesta, pero no sé si harán música. Ellos me acogieron. Pero chuta, no han sido demonios de Abel, sino demonios para el trago. No aguanté ni un año ahí. No como un consejo, sino como una pequeña insinuación nomás para la juventud, que no hace falta tomar para hacer la música ni ninguna actividad. Lo más importante es lo que sale del alma, lo que sale del corazón. Tienen que aprenderme a mí, digo, yo mi carro viejo que tengo, lavo con saliva y seco con la lengua, digo, el carrito, digo, para ahorrar el agua. La 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 la. Así me se desquitarra a veces, porque los vecinos se cogen las mangueras y de mañanita, que besen, lo desperdicen en el agua. Digo, a mí me da más pena por mis nietos, de aquí a 20 años, no sé si se habrá por mí o por mí, digo, pero mis nietos, digo, tengo 2 chilpayates, nietos. Y en cada instante que los días y años pasan, escuchamos en las profundidades de nuestras almas la música de nuestros más nobles sentimientos. Queremos dejar ecos de estas vivencias para compasar nuestras vidas en armonía con la naturaleza. Ahorita lo que tengo son unos temitas ecológicos sobre el agua, sobre el aire, sobre el medio ambiente, sobre los ríos que están contaminados. Cultivando especialmente la música ecuatoriana, la auténtica música ecuatoriana, interpretada tal como lo crearon los autores y compositores, sin cambiarle absolutamente ni una coma. Salve, oh patria, mil veces, oh patria, gloria a ti, y a tu pecho rebosa. Vean, pasillos famosos. Los pasillos, claro que son, es buena música, como se habló de este tema, ¿no? que mis finados viejos sabían cantar esta música, o sea, se llama Los Jilgueros, es de Ibáñez Zafadi. Está bien, ¿no? recordar nuestros pasillos y todo eso, pero ya la gente tiene que también ya hacer conciencia y tratar de escribir unas letras propias, más que nada las letras, o sea, porque hay muchas cosas que decir, hay que hablar muchas cosas sobre la vida mismo, que sobre el sistema en que estamos, entonces, pero la gente es muy facilista, agarra y copia y ya saca rapidito, es facilito agarrar y copiar el disco lo que está hecho ya. Entonces yo siempre les digo a la gente que sean creativos, porque qué mal sería que a mí me inviten a cantar los pasillos y yo al himno nacional le haga pasillo. Chuta, me queman, me matan. En la quimera del pasado, todos mis sueños quedaron.
volando en el cielo azulado gris, enredado en los hilos de una vida, viviré. Condamina el turbo 30, 220. A ver, señoras, por favor, en el ladito. Gracias. Mi trabajo es de todos los días, el diario, que salgo a las 11:30. Vendo hasta las 6:30, 6, o sea, dependiendo, o sea, la hora. Y si llueve ya no se vende. Antes de salir en la casa haciendo lo que hay que hacer en la casa, lavando, arreglando, hasta la hora de salir a vender. De ahí a la tarde ya se viene al trabajo y de ahí vuelta de noche, se llega a la casa, vuelta a hacer la merienda, o sea, que es todos los días. Cómprame un heladito, chip un helado. ¿Cuánto que cuesta? Son a 25 centavos. A ver, deme un Yo me dedico a vender los helados desde que tengo por lo menos unos 6 años, 7 años, que mis padres vendían helados y yo les ayudaba vendiendo, o sea, les ayudaba a vender a ellos. Desde pequeñito. Heladitos, helados, helados, helados. Me casé, dejé de vender. Me puse a trabajar haciendo chompas, a todo eso. Pues, como no había mucho dinero en el trabajo que uno se hacía, vuelta me dediqué a vender los helados. Los cocos en sí se juega aquí en la provincia. Con una bola de acero se ponen unas dos pequeñas también en una bomba en el centro. Y es el que está más cerca a la bomba, es el que comienza a matar a la gente. Al filo de la bomba, es el que manda. Está al filo de la bomba, o el que piña, es el que manda. Sale coco, también vale. Entonces, cojo la bola, hay que ver si es que se puede pegar. Es el campeón de las bolas, el coquero. El juego se llama pelota nacional o mamona. Acá en esta parte de aquí es donde juegan la mamona. Detrás de los buses ahí es la cancha de los juegos de la mamona. Consiste en que cada equipo está conformado por 4 personas. Un volvedor, un medio y 2 topadores. Consiste en que el volvedor es el eje del equipo. Es aquel que tiene que receptar la bola y mandar lo más lejos posible del otro volvedor. También hay 3 personas que hacen chaza. Por ejemplo, no ha vuelto el volvedor, pero los 2 jugadores de adelante o el medio han topado la bola en la cancha que se... No, en realidad no estoy al tanto de cómo son las reglas, porque es un juego que hay manera de pensar, no hay nada, una emoción. No sé, en realidad, visto creo que juegan, pero no sé en las reglas cómo mismo es. Se juega en finados, antes se jugaba con cocos así, poniendo esos coquitos que habían chiquitos. ¿Sabe que no le he pesado estas bolas? Antes yo jugaba con bolas más grandes, pero ahora ya como ya no avanzo ni andar, entonces juego con bolas más pequeñas. Es que todos los jugadores que estamos aquí tenemos sobrenombres. A ver, a mí me dicen Tarzán. Porque, o sea, soy flaquito y usted me ve, el cuerpo mío no es esbelto. Soy flaquito, pero como... No es que me alabe a sí mismo, pero soy bueno. Por eso me pusieron de sobrenombre Tarzán. Al lado mío tengo un amigo, si le está viendo usted, le dicen barrilito porque le ve la barriga adelante y la cabeza chiquita, ve. Ya. Estamos llegando a la Plaza Roja, o la Plaza de la Concepción, comúnmente que se llama, donde los días sábados es la feria en general. La gente baja todo por general, y gente indígena. 7, 8 ya estamos aquí. Entonces, a la saca, salimos a 6 de la mañana. Entre 2, lo que compañero.
no compañeras, llegamos. Se venimos cada sábado. Más sabía vender tapices aquí, más bien. Ahora no vendo nada. Solo de los 50 vendo. Pantalón, chompa. Todos los que vienen para hacer cosas, cambiar, hacer arreglo de la ropa, todas las ropas que vienen para hacer arreglos, las arreglamos. Yo, bueno, claro que yo solo sábados salgo y trabajo aquí, los días particulares trabajo en la agricultura. El marido trabaja, agricultor, sembrando, deshebrando el cuadro, regando agua. Deshebrando todo el tiempo. Yo tan trabajaba ahora con estos negocios andando, no trabajo. Solo él trabaja. Sí. Yo con negocio. Entre dos hitos no trabajamos. Nada, no hay. Nada les digo. Bueno, mi esposa sabía ayudarle, pero ahora ya no hay. Falleció. Hace 7 años va a ser este abril, 15 de abril. Cumple 7 años, solo, regado. O sea, no hay quien ni atiende en la casa, ni ayude, trabajo, todo esto. Solito, como los hijos, ya les digo que ellos son casados, tienen su forma de trabajar ellos, y aparte con sus hijos, con su mujer, con todo. Dios me da salud y vida y tengo que trabajar hasta que pueda, digamos. Ya no puedo trabajar. Comiendo chuchos con cuero, siempre viviré. En esta mi bella tierra que no hay otra sin igual. Comiendo chuchos con cuero, siempre viviré. En esta mi bella tierra que no hay otra sin igual. Calles de Riobamba, caminando a la estación y hasta el parque Maldonado, comiendo chuchos con cuero y admirando el Chimborazo, con mi linda riobambeña siempre viviré. Comiendo chuchos con cuero y admirando al Chimborazo, con mi linda riobambeña siempre viviré. Pero ¿por qué corren? Ya son buenos, deben entrar a la bomba. Ustedes músicos del silencio, que cantáis la música del ayer y del mañana, en este ensordecido mundo que os quiere y aborrece, vuestra grande y noble misión. Deme mi disquito, gracias. Tenga la onda. Gracias. Señor agricultor. Gracias, señor. Pase bien también. Mucho gusto. Hasta luego.